ustedes, muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día, viernes, terminando la semana y casi que terminando mes. Agradezco a toda la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, a los que están, por supuesto, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, donde nos ven el 38% de las personas que entran a mi canal de YouTube están en los Estados Unidos de América. Por supuesto, gracias a los que están en Colombia, en México, en España, en Suiza, que he visto que tiene una presencia notable en los últimos días, a todos esos dominicanos y dominicanas que estén en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar en este programa La Cosa Como Es. Yo quiero recuperar en el día de hoy quizás una de las entrevistas más relevantes de esta semana. La teníamos ayer con Francisco Álvarez Valdés Pancho, y digo de las más relevantes porque trata de un tema que obviamente va a seguir teniendo repercusiones. Ha sido el descubrimiento, digamos que de alguna manera la constatación de lo que era un secreto a voces, que en los expedientes judiciales muchas veces se cuelan gatos por liebre, es decir, gente que está siendo investigada, aparecen unos números de teléfonos que supuestamente le pertenecen, pero en realidad pertenecen a otras personas que generalmente pueden tener, como en este caso, algún, digamos, una posición de relevancia. Encontramos que en el expediente de Odebrecht, algunos de los abogados figuraban como fisgoneados, estaban sus teléfonos pinchados por el Ministerio Público, una práctica que Pancho Álvarez entraba dice que es totalmente irregular. Pero también hay un general del ejército, hay una viceministra, hay un político que es además el secretario de finanzas del Partido Revolucionario Moderno. Ayer conversábamos con Pancho Álvarez sobre esto porque sería bueno también conocer la normativa, qué dice la norma, cuáles son los recursos que tiene el Ministerio Público y que disponen los jueces para asegurarse de que cuando se interviene un teléfono de una persona realmente corresponda a esa persona. Ese es el tema que originó artículos editoriales y hasta caricaturas en la semana de que estamos terminando. De modo que el tema que quiero recuperar es precisamente el de Pancho Álvarez respecto a eso. Vamos a ver a Pancho. Es el primer corte de su presencia ayer en este programa. El derecho a la intimidad es un derecho fundamental y está establecido en el artículo 44 de la Constitución. En el artículo 44, original 3, se establece la inviolabilidad de las comunicaciones entre las personas. Eso está en la Constitución de la República, no en una ley, no en una resolución, en la Constitución de la República. Claro, la Constitución señala que de acuerdo con lo que establece la ley, las interceptaciones, de acuerdo con lo que establece la ley. De acuerdo con lo que establece la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, aquí la situación ha sido tan grave en ocasiones que la Suprema Corte de Justicia tuvo que dictar una resolución, la 2043 del año 2003, donde regulaba ese proceso de solicitar autorización al juez para poder interceptar un teléfono. Y allí, por ejemplo, claramente está establecido que cuando se trata del secreto profesional, que no solamente incluye a los abogados, puede incluir, por ejemplo, a los médicos, pues no se puede interceptar un teléfono. Lo dice esa resolución, repito, 2043 del año 2003. O sea, un abogado de la defensa no podría ser intervenido, eso no es legal. Claro, porque se viola inclusive el derecho de defensa. Se está poniendo información posiblemente estratégica de cómo se va a defender una persona en manos del Ministerio Público. Cuya labor es acusar. Y eso obviamente viola varios principios, inclusive el Código Procesal Penal, de igualdad de armas, porque esa misma facilidad no la tiene el imputado de poder grabar la conversación del Ministerio Público. Edith Febles, La Cosa Como Es. Vamos a ver otro de los apartes que hacía Pancho Álvarez respecto a este tema. Ahí ustedes ven que evocaba la igualdad de armas, en este caso para la defensa, que debe garantizarse, cosa que no ocurriría de estar siendo intervenida mientras el Ministerio Público no lo es. Veamos este otro aspecto que él señala de importancia. Y de hecho la resolución que mencioné, la 2043 del 2003 de la Suprema Corte, establece claramente que no puede autorizarse pues una interceptación telefónica de un abogado en relación con una investigación que se hace contra su cliente. O sea, eso está clara y expresamente señalado. Sin embargo, miren lo que ha ocurrido con esta denuncia. La Procuraduría se defiende y el Ministerio Público se defiende señalando que
ha habido comunicación entre ellos, no importa, claro que tiene que haber comunicación con el abogado. Que sea su hijo no es una excepción. Si es el abogado, es suficiente, aunque sea su hijo o aunque tenga cualquier otro tipo de vinculación parental, no importa. No puede autorizarse la interceptación de un teléfono de un abogado en una investigación que se realiza con respecto a su cliente. Eso está claramente establecido. Elías Febles, La Cosa Como Es. Y finalizamos con Pancho Álvarez. Y finalmente nos decía lo siguiente. El magistrado Ortega Polanco, por lo visto, no tiene ninguna los recursos tecnológicos para poder verificar, y que es una verificación que exige la norma. El juez no es cuestión de firmar la autorización tan pronto se le solicite. Tiene que hacer una labor de verificación. Tiene que haber razonabilidad en la petición. Tiene que haber, inclusive, tiene que comprobar algunos requisitos, porque, por ejemplo, los delitos que permiten la interceptación telefónica son aquellos que se castigan con pena superior a 4 años de prisión. O sea, que no es cualquier cosa. No. Tampoco se escucha a la gente por diversión. Pero la pregunta es, ¿eso significa que el Ministerio Público tiene que darle toda esa información al juez para que el juez pueda verificarla? Y, por ejemplo, si está entregándole un número y la persona que es titular de ese número, el juez tiene que poder verificar esa situación. El juez tiene que verificar, por ejemplo, si esa persona tiene jurisdicción privilegiada, porque entonces no sería competente. La resolución 2043 establece que el juez competente es el del mismo distrito judicial, es el juez de la instrucción del mismo distrito judicial del fiscal que está llevando a cabo la investigación. Elías Febles, La Cosa Como Es. Bueno, y ahora quiero, después de escuchar a Pancho Álvarez, quiero invitarle a dos actividades. Por un lado, el próximo lunes estarán en el país, que vienen, van a estar en varias actividades, pero quiero específicamente citarles esta: el periodista español radicado en Francia, Ignacio Ramonet, un intelectual reconocido, un hombre que ha impulsado una manera distinta de ver el periodismo. Él estará junto a Tilio Borón el próximo lunes en una conferencia que quiero invitarles para que ustedes asistan. Me han hecho llegar esta invitación. El lunes 29, que es feriado, a las 10 de la mañana, en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional, tienen la ponencia Historia, Democracia y Emancipación de América Latina y el Caribe, a 110 años del natalicio del profesor Juan Bosch. E invitan a la Fundación Juan Bosch, la Biblioteca Nacional, la Fundación para la Educación Ossociana y Claxo. Así que ya lo saben, lunes, el próximo lunes, pónganlo en agenda, es festivo. De hecho, nosotros también estaremos diferidos, lunes 29, a las 10 de la mañana, en la Biblioteca Nacional, Ignacio Ramonet y Atilio Borón. Ambos ustedes pueden ir y estar, es un privilegio poder escuchar a estos dos intelectuales de esta talla. También vamos a recordar que desde el día de hoy, esta noche, quedarán inaugurada en la zona colonial la Feria del Libro, de modo que la Feria Internacional del Libro, dedicada este año a Puerto Rico, ahí tienen ustedes el programa Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2019, un amplísimo programa. Está ustedes en el Ministerio de Cultura. Ustedes encuentran, por ejemplo, este programa donde tienen las actividades de cada día. Hay talleres literarios, hay encuentros para periodistas, hay encuentros para jóvenes lectores, con jóvenes escritores, con gente que está construyendo y haciendo cosas en el ámbito de las letras y que está produciendo. De modo que tienen muchísimas alternativas. Lo mejor probablemente será irse, que le lleven y quedarse. La zona colonial es incómoda de parqueos. Tiene un parqueo del ayuntamiento, que es pequeño, se llena pronto, y tiene otro parqueo del Banco de Reservas, que también que es un poco más amplio. Pero asegúrense la movilidad, también pueden pasar en familia, yendo a los diferentes lugares donde hay distintas actividades. O sea que mañana ya, desde hoy mismo, comenzaban algunas de las actividades, pero este fin de semana y el fin de semana largo pueden aprovechar para la Feria del Libro. Hay servicio de onza, me están diciendo, así que lo saben ya, servicio de onza. Yo no sé, probablemente le dejen, probablemente ahí en la frente de la Puerta del Conde, me imagino. Voy a verificar, pero aquí me están diciendo los muchachos que se anunció en ese sentido.
Así que ya lo saben, el lunes Atilio Barón, Ignacio Rabonet, y luego desde hoy la Feria Internacional del Libro, que debemos aprovechar. Yo voy a ir a una pausa. Cuando regrese de esta pausa vamos a conversar. Algunos de ustedes habrán escuchado mucho de él. Les voy a hablar de un artista plástico, uno de los más reconocidos de la República Dominicana. También en el día de hoy tenemos algo que vienen a anunciarnos, de unos autos eléctricos. Yo quisiera ver de qué se trata. Eso lo tendremos en el contenido de esta mañana. Así que voy a la pausa y estoy regresando con ustedes de una vez.